チャンネル登録よろしくお願いします。Bonita familia. Gracias. La familia lo es todo. Sí. Mi hija cumple años. Su hija Rabia. ¿Cómo sabe? Su hijo, Tariq. Y Khalid, su marido. ¿Nos conocemos? Yo te conozco a ti, Samara. Eras soldado del FLU. Contra los rusos. Sí. Hace años. Hace mucho. Escúchame y no hables. Vamos a secuestrar este avión. La tripulación, los agentes, son de los nuestros. Y tú también. Por Uzbekistán. Vamos. ¡Arriba! ¡General, suelte las armas! No, por favor, hay más. A descender, dame el chaleco. Hola, Samara. Lo has hecho mejor de lo que esperaba. ¿Quién te crees que eres? Aquí, la importante eres tú, Samara. ¿Qué es esto? Historia. ¡Quítamelo, pedazo de hijo de puta! Lo que harás te convertirá en una heroína, Samara. Nadie te creerá. No soy una terrorista. No. Eres una rebelde alentada por Farah para luchar contra Rusia. Luchas por la libertad. Eres ruso. El avión está lleno de rusos. ¿Vas a matar a tu propia gente? Yo no los mataré. Serás tú. Estamos a 8.000 pies. Por Uzbekistán, por tu familia. Samara. ¡Que no quede rastro! ¡Dame el maldito móvil, joder! ¡Podemos dispararlo! Eres terrorista. ¡No! Pues lo pareces. Coge.
hace escasos minutos un avión de pasajeros ruso ha sufrido un accidente en las montañas. Cuando los controladores las autoridades sopesan un posible accidente intencional. Fue un descenso sin causa aparente. La caja negra de la cabina, que es una parte esencial de la investigación. Los móviles de los pasajeros podrían ayudar a esclarecer. Después del ataque de misiles a la base militar de Arca. La delegación rusa sufrió numerosas bajas cuando fueron atacados. Que los accidentes podrían estar relacionados con un posible terrorista. Está investigando. No había tensiones. Esto lleva la firma de Makarov.